Carlos, a todos, familia, y pues bueno, aquí en un momento más de mi vida compartiéndolo, como es costumbre, y pues bueno, nada más contarles un poquito que hace unos días tuve la oportunidad de platicarlo con Patty, con Ernesto y bueno, con mi familia Ventaneando, que di positivo, familia. En COVID. Di positivo a COVID. Y pues bueno, se suponía que esta semana yo tenía que estar en México grabando, me tenía que ir a Monterrey, tenía que hacer varias cosas, les quería dar la sorpresa hasta de ir a visitarlos, fíjense, y ya no se pudo. Me di cuenta en mi PCR, generalmente siempre que voy a viajar a México, aunque acá no lo piden, bueno, llegando a México, me hago una PCR de rutina 2 días antes, porque llego con mi familia y pues siempre me da mucha preocupación mi mamá y mi abuela. Y más que mi abuela, el próximo viernes cumple 90 años. Ay, sí. Entonces estaba yo muy emocionada porque dije, voy a trabajar y la voy a festejar y qué sé yo. Y pues resulta que no. Estábamos prácticamente asintomáticos. La semana pasada, el lunes 15 de febrero, Rafa y yo de repente amanecimos con un cansancio, que afortunadamente los niños estaban de vacaciones. Y pues nada, un cansancio y no sé, como si nos hubiéramos desvelado, nos sentíamos raros y mal, cosa que nos preocupó. Y le dije, Rafa, ¿sabes qué? Si mañana estamos igual, nos vamos a hacer una prueba o algo porque no es normal. Pero como habíamos limpiado y hecho muchas cosas del fin de semana, supusimos que era eso. Y pues no, el jueves que me hice la PCR de rutina, me daban los resultados el viernes, pero ese mismo jueves me di cuenta que seguramente sí era positiva, porque aunque no nos habíamos sentido mal más que el lunes, esta anécdota es muy chistosa y preocupante a la vez, porque resulta que preparando mi viaje le dije, Rafa, ¿sabes qué? Vamos de una vez al súper, que aquí también vemos lo peligroso de ser asintomático y hacer tu vida normal cuando tú podrías estar con... Entonces le dije, Rafa, vamos al súper y de una vez hacemos todo para que tú ya no tengas ningún pendiente. Perfecto. Entonces fuimos al súper, de ahí pasamos a cargar gasolina. Y el dato está en que cuando de repente llega Rafa al coche, que se había parado a pagar la gasolina, entra y le hace ¡puf! O sea, ¿qué es este olor a muerto? ¿Quién se pedorreó? Claro, porque es que alguien se había pedorreado. Entonces dije, papá, te lo juro por Dios, que yo no fui, no sé qué. Entonces, claro, a mí lejos de la preocupación de quién había sido. Aunque sabías que había sido tú. Bueno, me preguntó. Y yo le dije, no, o sea, me quedé así, pero me asusté porque no olí nada. Y entonces yo con los ojos de huevo le digo, Rafa, no huelo nada. Y me dice, ¿cómo? O sea, es que si con un cerillo este coche explota con este olor que se... Y claro, me dio mucha risa y al mismo tiempo pues me quedé en shock porque hasta él me dijo, ¿tendremos COVID? O sea, ¿tendrás COVID? Y yo dije, pues no sé. Obviamente esa noche ya no dormí bien, estaba inquieta, estaba esperando los resultados del día siguiente, que efectivamente corroboraron que era positiva. Rafa se fue a hacer una prueba. Ese día se lo entregaron el sábado y también positivo. Mucha gente nos ha preguntado por los niños, gente cercana, no lo quisimos compartir al principio, pues para no preocupar, porque siempre una noticia así hasta uno le causa miedo, porque no sabes, pues este bicho cómo va a reaccionar en tu cuerpo, ¿no? Afortunadamente lo hemos llevado relativamente normal, con pocos síntomas, dolor de garganta, Rafa. Picor en la garganta como si nos fuera a dar tos, pero al final no nos dio tos, unos dolorcitos de cabeza, yo sí perdí el gusto y el olfato, que ya estoy recuperando afortunadamente muy rápido, creo, y pues nada, la verdad es que nos esperamos. A los niños no les hicimos la prueba porque lo consultamos aquí con los doctores. Aquí el laboratorio en automático da parte al gobierno, al Ayuntamiento de Madrid, que se comunicaron con nosotros como para dar un seguimiento de ver con qué personas habíamos convivido y hacer las respectivas llamadas. A los niños no fue necesario hacerles la prueba porque dan por hecho que si los papás son positivos, lo más probable es que ellos también lo sean, y como de todas formas nos tenemos que confinar y encerrar toda la familia completa, pues bueno, ya no fue necesario. Sí nos han dado recomendaciones de que procuremos no dormir todos en el mismo cuarto, entonces estamos como muy separados, tratamos de airear, estamos tomando ciertas medicinas,
Para nosotros sí fue un shock porque el primer doctor al que yo consulté era un doctor mexicano que había salvado más de 10,000 pacientes de COVID. Y justo cuando él me preguntó los síntomas y me mandó la medicación, me dijo que no me iba a poder dar seguimiento porque él tenía COVID por tercera ocasión. Uf. Y comprometido con su salud. ¿Y cuál va siendo mi triste sorpresa? Que el lunes el doctor falleció. ¡Ah, oh, qué terrible! Porque dije, el viernes él dándonos aliento y diciendo que seguramente ya estábamos en el pico, que íbamos de salida. Y claro, cuando le comenté esto a Rafa, Rafa me dijo, claro, es que esto no es un juego. Y afortunadamente, pues les digo, nosotros nos hemos sentido bien, ha sido llevadero todo esto, los niños están bien. Pero pues sí, esto no es un juego y hay que cuidarse y hay que seguir pues lo que nos dicen los doctores y medicarnos para pues para poder estar bien. Choco, los niños estaban yendo a la escuela, ¿cierto? Ellos sí estaban yendo a la escuela y todo. Por suerte, la semana pasada tuvieron vacaciones toda la semana. Entonces sí dimos parte al colegio, pero pues bueno, nos tenemos que encerrar 10 días nada más. Aquí lo que necesitan es, son 10 días de encierro y a los 10 días... en automático te dan de alta. Es decir, que los ¿Sin niños... ¿Sin hacerte prueba? Próximo... Era lo que te iba a decir, ¿no te haces prueba? Sin prueba, porque dicen que las pruebas, por ejemplo, si me hago otra PCR, es muy probable que como no distinguen la prueba, el bicho vivo del bicho muerto, entonces, si todavía nos estamos deshaciendo del bicho muerto, vamos a salir positivos. Positivo. Como le pasaba a Ricky Manjarres. Pues nada, el próximo martes los niños ya tendrían que regresar a la escuela. Y bueno, como yo sigo con este viaje pendiente a México, evidentemente sí me tengo que hacer la prueba hasta salir negativa, porque claro, si no... ¿Va a salir del país? Claro. Mucho trabajo, claro, para me van regresar. A dejar. Claro. Pero está muy bien. Rafa tiene los globos de oro el domingo, entonces mira, luego no queda mucho tiempo de reposar. Está viendo películas, está buscando información, así es que mira, estamos dentro de lo que cabe bien y muy apapachados por familia como ustedes, por nuestra familia en México, por grandes amigos aquí que nos han hecho el favor de, pues de ayudarnos con muchas cosas como de farmacia, de súper, de cosas básicas y pues con sus mensajes es más que suficiente de verdad. Lo que nos quieres decir con todo esto, que el paso por COVID-19 no ha sido tan grave, tan grave en el caso ellos. Tuyo ni en el caso de Rafa. Afortunadamente, bueno. Pati, no ha sido tan grave. Sí era importante porque, claro, te dicen muchas cosas, que el quinto día y el décimo son los peores, y mi Chucky adorado, mi Rafa, que es hipocondríaco. Eso te iba a preguntar. Híjole, justo. Le decía, no, aquí nada nos va a controlar, porque aparte de decir, mira, tal vez si el quinto fue el lunes nos sentimos mal. Me dije, pero el sábado, que era el décimo, pues estábamos bien, y me dice, lo amo de verdad. Me dice, y viene el golpe. Yo me sentí medio raro, le digo, Rafa, no te sentiste nada. O sea, Rafa está perfecto, no tiene ni, él no perdió gusto ni olfato, de hecho, ¿no? Tenemos más hambre que nunca, afortunadamente. Mira, yo creo que la actitud es muy importante, ¿no? Y sobre todo darnos cuenta que somos privilegiados, que tenemos suerte, porque al final, bueno, conocemos a muchos amigos y familiares que hemos perdido a lo largo de todo este tiempo del COVID y ha sido muy triste. Así es que, mira, hay que agradecer a la vida que nos dio así y que estamos bien y que estamos juntos los cuatro y que la estamos... Oye, llegando prácticamente. Si quieres, yo te hago el súper, me voy para allá un tiempo. No, y síguele dando fabada al Iker para que vayas sintiendo si pierdes el olfato. Espero ya no perderlo, muñeco, ya lo estoy recuperando. Me da muchísimo gusto y alegría saber que se encuentran bien, que ya van de salida y que en pocos días harán la vida que están acostumbrados a hacer. Muchísimas gracias, Jimena. Dale besos a Rafa y obviamente a los niños. Abrazo. Muchas gracias, Pati, de parte y todo el cariño de vuelta también. Muchos besos también al público mexicano y gracias por todas sus muestras de cariño. Yo besos. También los quiero. Te queremos. Un beso, Choco. Ay, Choco. Ay, Choco.